No hay cosa más dolorosa que ver a su madre en un acto así. Creo que todos tenemos una madre. Todos podemos tener diferencias políticas, ideológicas. Pero no creo que podemos llegar a extremos ya de atentar contra la vida de una persona y la integridad y la moral de una persona. El autoestima del magistrado Cusi necesita otra forma de tratamiento, señor presidente. Nosotros ya hemos hablado con él, pero nosotros creemos que un profesional calificado en este tema tiene que darle el ánimo de continuar en la vida, señor presidente. Él cree personalmente que su vida ya no tiene razón de ser por el tema que no tiene trabajo, no tiene con qué mantenerse, le han suspendido injustamente su salario, no tiene seguro de salud y lo último que le ha golpeado es lo de su madre. Y eso es algo muy doloroso. Yo solamente acudo a vuestra autoridad, acudo a la conciencia de cada uno de los senadores. Entendemos que ustedes llevan adelante una labor política, pero creo que esto no lo han hecho ustedes, esto se los han encargado desde la anterior gestión legislativa, señor presidente. Nosotros queremos apegarnos al procedimiento, pero pedir también que vuestra autoridad entienda que la situación moral y de salud del magistrado Cusi se está deteriorando más. No queremos pensar en